Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que vamos a compartir con ustedes hoy. Y vamos a comenzar contándoles que el rector de nuestra universidad, Andrés Abela, recorrió junto al gobernador Gustavo Bordet las futuras instalaciones de la Facultad de Bromatología en el Polo Educativo de la ciudad de Gualeguaychú. Nosotros que venimos regularmente, cada vez que venimos vemos un poco más terminada la obra, entonces vemos un poco más cerca el poder ocuparla y poder descongestionarnos un poco del edificio del centro, que la verdad que ya con el aumento de matrícula que hemos tenido y de investigadores y de todo el trabajo que hay, ya nos está quedando bastante chico, pero bueno, sí, es muy lindo y bueno, es como que un sueño concretado, ¿no? La importancia de la obra en un espacio que la ciudad de Gualeguaychú también ha planificado de manera adecuada, como es este lugar destinado a lo que han denominado polo educativo, No es un tema menor que haya venido el intendente, que haya venido el gobernador de la provincia. Obviamente que también es una muestra de la importancia que tiene esto para todo el sistema educativo en la provincia de Entre Ríos. Estamos en esa etapa final y con mucha expectativa de que en este 2018 estemos inaugurando el edificio. La docente de la Facultad de Trabajo Social, Alicia Genolet, representó a la universidad en el debate sobre la despenalización del aborto en la sede de la Cámara de Diputados de la Nación. Tiene la palabra la licenciada Alicia Genolet, docente investigadora, ex vicedecana de trabajos de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La verdad es que una experiencia muy importante, un lugar de reconocimiento que tiene la universidad y específicamente algunos de los que investigamos y trabajamos desde la perspectiva de género, y por eso me parece de que es fundamental la involucración en esto, es fundamental que la universidad a través de sus docentes, investigadores, estudiantes, pueda dar un punto de vista acerca de este tema, tomar una postura, que es una postura política y es una postura también ética, ¿no? Y que de alguna manera implica un compromiso que debemos asumir entre todos. Organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y el Club de Emprendedores, se realizó en Paraná un taller de serigrafía experimental. La serigrafía se trata de, digamos, para incursionar, uno comienza desde el ABC. Simplemente vas trabajando con plegados. Esto es muy importante, digamos, empezar a conocer cómo operan, digamos, las tintas, los colores sobre los textiles. Pero es algo que puede hacerlo cualquier persona, digamos, desde el desconocimiento, y se va incorporando y va recreándose y en una forma, digamos, totalmente lúdica, si queremos. Y bueno, aquí había un grupo bastante interesado en hacer esto y me convocaron, y yo estoy contentísima de haber venido y recrear las técnicas desde los comienzos, digamos, y un poco ver lo que es el producto hoy, que sirve y que se aplica tanto a la indumentaria como al interiorismo. Y bueno, me encanta que a la gente le guste esta técnica y esta posibilidad, que abre mucho campo laboral también. Y nos trasladamos ahora a la ciudad de Paraná, porque a 100 años de la reforma universitaria se descubrió un mural conmemorativo en la Facultad de Ciencias Económicas. La obra forma parte del proyecto de actividades culturales denominada Pintando Económicas. Nuestra facultad está desarrollando distintas actividades por el centenario de la reforma universitaria. Este proyecto es el sucesor de un proyecto anterior que se hizo por los 50 años de esta facultad, y en el marco de la reforma universitaria del 18 se enmarcó en eso, digamos, tratar de hacer un mural, una intervención artística que brinde a los estudiantes el marco de lo que fue la reforma del 18 y que quede plasmado en las paredes de nuestra facultad esto, digamos. Hablar de este tema es realmente emocionante, porque uno hace referencia muchas veces sobre la reforma del 18, pero no tiene un conocimiento cabal de lo que resultó este tema en el ámbito de la universidad. Por lo tanto, me parece que rescatar hoy
este tema y poder analizarlo y compartirlo es sumamente importante para nuestra facultad y nuestra universidad. Y así llegamos al final de propuestas del día de hoy. Por supuesto, vamos a volver muy pronto aquí desde la Universidad de Entre Ríos para traerles más propuestas.